¿Cómo ha sido estos días? ¿Cómo ha sido estas últimas horas? Bueno, muy buenos días, Dios le bendiga. Hoy doy gracias a Dios por este día, de verdad. Bueno, tú ves las situaciones precarias, no hay baño, y pidiendo pues que de verdad se agilicen la situación pues en cuestión de los permisos para que podamos avanzar, pues, ¿me entiendes? Solo pedimos eso, avanzar y que todo se dé en lo más normal posible, pues, y la rapidez, pues, ¿me entiendes? Porque ves que las situaciones que estamos pasando. ¿Le han dicho algo? Por ejemplo, ayer vimos a alguien que aparentemente sería como del consulado de Venezuela, también hemos visto alguna autoridad. ¿Le han dicho algo? Oye, no hemos visto respuesta concreta, pues, como tal. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues, ¿no? Pues, o un día, otro día, otro día. Entonces, cada día se pone más precaria las cosas, pues, ¿me entiendes? Hay niños, ves, señora, hombres, personas mayores. Y, oye, pedimos toda la colaboración de los gobiernos como tal. Siendo nosotros, bueno, como lo más vulnerable, pues, ¿me entiendes? De la situación que está atravesando nuestro país, pero bueno, estamos clamando al Señor para que el Señor tome control y dominio de verdad y que el Señor de verdad abra las puertas. Tú eres de Venezuela, de Colombia, si nos puedes comentar un poco tu historia, ¿cuánto tiempo estuviste acá en Chile? No, soy venezolano por la misericordia de Dios y bueno, ya, ya regreso a mi país, pues, y eso es lo que estoy pidiendo, que se agilicen, como todos estamos pidiendo, colombiano, ecuatoriano, haitiano, venezolano. Es que se nos habilite, pues, ¿me entiendes? Se nos dé el permiso de avanzar, y más nada pedimos. Ayer el cónsul, a través de redes sociales, en este caso de Venezuela, mencionaba que también están pidiendo, o también planificando finalmente, llevar a las personas, o acá a la familia, insisto, desde Chile o Perú hasta Venezuela en avión. ¿Te parece una buena medida? ¿Cómo sería esto? ¿Realmente lo ven posible que sea así o netamente van a hacer estas palabras, no? Oye, de verdad, magnífico fuera que se concretara eso, porque aquí hay personas que ya llevan más de semanas aquí, ¿me entiendes? Y lo más razonable sería eso, en avión, pues, ¿me entiendes? Vuelo directo y así la gente descansa, porque en autobús igualito sabemos que son como 8 días para llegar allá a nuestro país, pues. Perfecto, muchísimas gracias, amigo, te lo agradecemos. Nosotros queremos...